¿Qué les toca hacer a ustedes? Digamos. Sacar el número de intervalos. No. Primero, ¿qué les toca hacer? El rango. El rango. ¿Y cuál es el mayor dato? Creo que es 9,8. 9,8. Muy bien, 9,8. ¿Y el menor dato? 1,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. Listo. ¿Cuánto les da el rango entonces? 9,7. 9,7. Muy bien, Alejandra. Después de hacer eso, ¿qué les toca hacer? El número de intervalos. El número de intervalos. ¿Y cómo lo sacamos? Con contando cuántos datos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Cuántos datos hay? 24, ¿no? 24. Entonces, en este caso, 24, ¿cómo es? 1 más 3.322, logaritmo natural de, logaritmo de 24, perdón. Esto daría 5,58. ¿Aproximado a qué? Aproximado a 6. A 6. Entonces, ¿cuánto tienen que dividir? ¿Cuánto les dio al principio? ¿Cuánto fue que te dio, Alejandra? Que ya lo habías hecho. 9,7. Acordémonos que hizo Alejandra. El resto, básicamente lo que hizo Alejandra para hallar el rango fue restar el primero que sería 9, ¿qué? 9,8 menos 0,1, eso da 9, ¿qué? 9,7. 9,7. 9,7, ahora dividió el perdón, sacó n. Y Alejandra dijo que n era igual a 1 más 3,322, ¿cierto? 3,322, me falta un 2, ¿cierto? Logaritmo natural de, ¿logaritmo de quién? De 24, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 5,58. 5,50. Aproximado a Eso 6. sería 6. ¿Listo? 5,58. 5,58 y eso es aproximado a qué? A 6. Listo. Entonces, para hallar, eso es aproximado a 6. Muy bien. Para hallar la longitud del intervalo, ¿cómo hago? ¿Divido qué? ¿9 qué? 9,1 dividido 6. 9,7. ¿Dividido entre qué? Entre 6. ¿Cuánto les da Sí. eso? 1,6 aproximado a 2. 1,6 aproximado, 1,61 aproximado a 2, ¿listo? Aproximado a 2. Entonces, el primer intervalo, ¿cómo arrancaría? ¿Desde dónde hasta dónde? 0,1 hasta Desde 1,1, no, desde 0,1, ¿hasta dónde? es desde ¿Hasta dónde? 0,1 hasta 0,3. No, súmale a 0,12. ¿Hasta dónde? 2,1. 0,1. 2,1. Gracias, Guayara. El que sigue, ¿cómo sería? 2,1. Desde 2,1, sumámosle cuánto. Sería 4,1. 4,1. Pero en este que es decimal, mire, muchachos, para que no se enreden, en este que es decimal, cuando es decimal, no lo aproximen porque se están enredando. ¿Qué quiere decir eso? Les dio 1,61. ¿Listo? Les dio 1,61. No lo aproximen porque se van a enredar más. ¿Qué quiere decir? Solamente aproximen cuando sean datos enteros, como estos. Si aquí son datos enteros, aproximan. Pero acá como son datos decimales, no lo aproximen porque se van a enredar. O sea que en este caso, les da, cuando hallaron n, que es la longitud del intervalo, cuando dividieron 9,7 entre 6, les dio 1,61. Súmenle ese 1,61, no lo aproximen. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer intervalo arrancaría desde ¿dónde? Desde 0,1 y a ese 0,1 le suman el 1,61. 0,1 más 1,61, ¿cuánto les da eso? 1,71. Listo, y acá abierto, porque es decimal, solamente porque los datos son decimales. Acá, arrancaría desde 1,71 más ¿qué? Más 1,61. Es ¿Cuánto sería? 1,61 y da 3,32. Más 1,61 y eso daría 3,32, para que no se enreden.
3,32. El tercer, profe, una pregunta. El tercer intervalo, espérate, el tercer intervalo arrancaría desde 1,71, ¿cierto? Perdón, 3,32, ¿cierto? 3,32. Y en este caso le suman el 1,61 y eso daría 4,93. Dime la pregunta. Profe, es que digamos cuando dan números decimales y dan más, digamos, más de cuatro números después de la coma, solo se colocan cuatro, ¿verdad? Solo se colocan. No, vale, gracias. ¿Listo? ¿Entendido o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Profe. Dime. Es que ahí dice 1,71, o sea, y pues, o sea, lo que no entiendo si es que es al 71 o es a 1,7. 1,71. Es hasta 1,71. ¿Qué quiere decir eso? Como aquí es hasta 1,71, pregunta, ¿incluyo los de 1,7, sí o no? No. Sí. Ah, ya, ya. ¿Por qué razón? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es, o sea, ¿es lo mismo decir 1,7 a 1,71? ¿Es lo mismo? ¿O es no. más grande 1,71? Es más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en el primer intervalo sí se incluyen o no se incluyen los de 1,7? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Quién ya no se incluiría si hubiera un 1,8? El 1,8 ya no se incluye porque ya pasó de 1,71. ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Listo, jóvenes? Entonces, ya se acabó la clase, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hora se acaba? No sé. A las 8:35. Hace 3 minutos. A las 8:35. Listo, jóvenes. Entonces, eso es para entregar hoy a las 6 de la tarde. ¿Listo? Chao. Chao. Que estén bien. Chao, profe.